En un muy audaz y admirable paso hacia el futuro, Toyota está redefiniendo la manera en que interactúa y vende a sus clientes y distribuye sus vehículos además. La estrategia de eliminar concesionarios a nivel mundial no solamente es un cambio en el modelo de negocios más importante de la industria automotriz actual y más importante aún de Toyota, sino que además también es una reinvención completa de la experiencia al cliente que finalmente nos va a beneficiar principalmente a nosotros, los clientes que queremos comprar un vehículo el día a día. El motor principal de esta transformación es la digitalización. Toyota se ha propuesto crear un ecosistema en línea donde los clientes puedan personalizar, ordenar y comprar sus vehículos desde la comodidad de sus hogares. La empresa está invirtiendo fuertemente. Estamos hablando de más de cientos de millones de dólares en tecnologías emergentes como la realidad aumentada, la inteligencia artificial y demás para recrear virtualmente la experiencia de probar un auto inclusive y recibir asesoramiento personalizado, financiero y de ventas, eliminando así la necesidad de un espacio físico dedicado a las ventas que en muchos casos son súper costosos y terminan aumentando un montón los precios de los autos finales. La eliminación de concesionarios también está vinculada a la visión sostenida de Toyota. La empresa busca reducir su huella de carbono al disminuir la velocidad de grandes espacios de exhibición y salas de exposición. En lugar de enviar vehículos a concesionarios dispersos por todo el mundo, Toyota se enfocará en sistemas logísticos mucho más eficientes para entregar vehículos directamente desde la planta de fabricación a los clientes finales, reduciendo así los costos y la contaminación asociada con el transporte. Además, también se sabe de muchos casos que algunos concesionarios a nivel mundial han estafado a las personas, cobrando inclusive más de lo que deberían, porque entre Toyota y la concesionaria tienen ciertos lineamientos para el cobro y ganancia de las concesionarias. Algunas de ellas no obedecen estos lineamientos y cobran muchísimo más dinero por un modelo solamente porque es una concesionaria que está muy alejada de la ciudad o por cualquier otro motivo. El modelo de suscripción y servicios a pedido es otra piedra angular de esta transición hacia la eliminación completa de los concesionarios. Toyota no solamente quiere vender autos, busca establecer relaciones fructíferas a largo plazo con los clientes. Mediante programas de mensual, los conductores pueden acceder a una flota de vehículos según sus necesidades cambiantes, eliminando así la necesidad de comprar un automóvil para cada ocasión. Este cambio en la mentalidad de la propiedad a acceso está alineado con la creciente tendencia de la economía colaborativa, como la han llamado los expertos. Toyota además está aprovechando la tecnología blockchain para crear contratos inteligentes, seguros y transparentes, simplificando así el proceso de compra y financiamiento de vehículos sin la necesidad de ninguna clase de intermediario. Este enfoque en concesionarios físicos también aborda la preocupación de muchos clientes sobre la deshonestidad y la falta de transparencia en la venta de los autos. Al moverse hacia una plataforma en línea, Toyota busca proporcionar información detallada, clara, concisa y transparente sobre cada uno de los autos que vende. Desde su historial de mantenimiento en los casos de segunda mano hasta los detalles específicos de su fabricación en el caso de los nuevos. La estrategia de Toyota de eliminar los concesionarios tiene un montón de motivos y a nivel mundial es una visión muy ambiciosa y muy grande. La revolucionaria sería una de las más tope de línea en cuanto a desarrollos automotrices de entrega directa. Toyota, un gigante de la automoción conocido por su calidad, además fiabilidad, está emprendiendo, dentro de todas las cosas, un cambio muy arriesgado y audaz. Una reducción de precios en toda su línea de productos con el objetivo de hacer que la excelencia automotriz sea todavía más accesible para todos. El catalizador principal detrás de todo esto es la visión de que Toyota tiene un futuro más económico, porque mientras vemos que los autos se vuelven cada vez más complicados, más interesantes, más seguros y más equipados, vemos cómo también aumenta el precio final de esto. Toyota, junto con el tema de eliminar las concesionarias, también está buscando y está navegando por otras alternativas bastante interesantes para seguir bajando sus precios y que cada persona pueda tener un Toyota si es que eso es lo que quiere. Uno de esos aspectos principales sería la iniciativa en la eficiencia de la fabricación. Toyota está implementando tecnologías de producción muy avanzadas como la robótica colaborativa y la inteligencia artificial para optimizar la eficiencia y reducir los costos de producción a largo plazo. Al mejorar la productividad en sus plantas, la compañía puede ofrecer automóviles de alta calidad a precios cada vez más asequibles. Además, Toyota está explorando nuevas estrategias de aprovisionamiento y gestión de cadena de suministro. Busca asociaciones más sólidas con proveedores y adopta prácticas sostenibles para mantener los costos bajos sin comprometer la calidad bajo ninguna circunstancia. Ciencia logística también desempeña un papel crucial. Sistemas avanzados de distribución y transporte están permitiendo a Toyota mover sus autos de manera más rápida y rentable, por supuesto que sí. Más la digitalización es otro pilar en la revolución de precios de las fábricas, ya que Toyota está invirtiendo en plataformas en línea y aplicaciones móviles que simplifican el proceso de compra, eliminando intermediarios.
La empresa reduce los costos asociados con la venta tradicional y puede trasladar esos ahorros directamente a los consumidores. Por supuesto, estos últimos serán muy felices y muy bien beneficiados con una fuerte reducción de precios gracias a todas las inversiones y desarrollos que está haciendo Toyota. La introducción de modelos cada vez también más baratos y eficientes desde el punto de vista del combustible también es parte de esta estrategia. Toyota reconoce la creciente demanda de vehículos respetuosos con el medio ambiente y está comprometida a hacer la movilidad sostenible sea para todos accesible sin mirar a quién. El enfoque de Toyota no solo se limita únicamente al precio de compra inicial, y está revisando sus programas de financiamiento para hacerlos aún más flexibles, menos intereses y más accesibles. Está explorando modelos de suscripción que permitan, repito, a los clientes disfrutar de la experiencia de Toyota sin la carga financiera de la propiedad tradicional, que en muchos casos ya está quedando obsoleta. La iniciativa de Toyota para reducir sus costos, los precios en absolutamente todos sus productos es un claro cambio estratégico que refleja su compromiso con la accesibilidad global. A través de la eficiencia de la producción asociada a acciones más sólidas, estrategias de distribución innovadoras y una mayor oferta de vehículos sostenibles, Toyota está pavimentando el camino hacia un futuro donde la excelencia automotriz sea para todos, no solamente para unos pocos privilegiados, especialmente si comenzamos a pensar en la fabricación, desarrollo e implementación de los vehículos eléctricos en todo el mundo. Toyota está muy preocupado por esto y quiere saber directamente mejores puntuaciones en cuanto a los autos eléctricos, porque, repito, estos están llenísimos de tecnología, en muchos casos súper costosa, de seguridad, navegación autónoma, puesto la propia batería del auto eléctrico, que hacen que sea imposible para una marca de autos hacer autos baratos. En comparación, Toyota considera que sí, sí puede y sí lo va a hacer muy pronto. Toyota está muy decidida en prontamente hacer vehículos eléctricos con los modelos tradicionales que tenemos. Corolla, RAV4, entre otros, van a circular por las calles como modelos 100% eléctricos, solamente que van a ser fabricados por empresas y por fábricas un poquito más adaptadas a la actualidad. Toyota es una marca increíble y los concesionarios es una de las más grandes temas aquí por revisar. La eliminación de los concesionarios en el mundo entero es uno de los más grandes sueños, ambiciones, proyectos y metas que tienen todas las fábricas del mundo, pero sobre todo Toyota está liderando esto último. La eliminación de concesionarios, estafadores, muchos casos usureros y que en muchos casos también lamentablemente cobran mucho dinero para algunos autos que tal vez no deberían ser, son algunos claros ejemplos del hecho de que Toyota está buscando una manera importante no solamente de bajar los precios de sus autos para ellos, sino además también para nosotros. Luego de ello, acabamos de ver mejorar las fábricas, su línea de producción, su línea de ensamblaje y también, claro está, el tema de sus desarrolladores y sus proveedores es también crucial para que los autos sean más baratos. No es que la gente le exija a Toyota que lo haga, bien y más claramente es porque Toyota lo hace por su propio optimismo y por su propia voluntad. Toyota quiere bajar los precios de los autos porque quiere, no porque ningún gobierno lo está obligando, ni mucho menos porque alguien allá afuera esté tomando decisiones que tal vez no sean las mejores. Toyota está buscando bajar los precios y por supuesto esto va a ser beneficioso para cada uno de nosotros, aunque no lo creas. We'll be right back.